7, estamos con el doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud. Abel, muy buenos días. Muy buenos días, Phil, un placer estar aquí después de algún tiempo. No hay coronavirus, es una buena noticia, estamos tranquilos. ¿Por qué en Europa se asustan tanto, en Estados Unidos, y por qué acá estamos tranquilos? Sí, sin lugar a dudas, este virus, que es un virus nuevo que puede causar enfermedad grave, es cierto que tiene una baja contagiosidad, es decir, no se contagia tan fácilmente como otros virus, y es cierto que no ocasiona tantas muertes como otros virus. Eso no quiere decir que no se pueda propagar y que sí pueda requerir atenciones en los hospitales, etcétera, si es que se sigue propagando. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud precisamente declara la emergencia internacional, pensando, primero, porque se ha propagado en muchos países, y segundo, y aquí viene el punto álgido, pensando en los países cuyos servicios de salud son débiles. Bueno, no es ninguna novedad, es un hecho innegable que Perú está dentro de ese grupo. Nuestros servicios de salud, lamentablemente, esto es un tema que viene de mucho tiempo, basta visitar una mañana los hospitales, las emergencias, para que vean cómo hay una deficiencia de atención, de insumos, de medicamentos, de especialistas, de citas, etc. Y eso ocasiona que nuestro país, si acaso ocurriera no solamente el coronavirus, cualquier otro virus que apareciera, que es algo que todos los países están en alerta, lamentablemente podría causar muchos estragos. A ver, vamos a hacer un recorrido. Hace muchísimos años tuvimos el tema de la salmonela, que todo el mundo lo tomó de manera anecdótica porque la selección peruana de fútbol le tuvo una diarrea tremenda. Pero recordarán, los chicos no tienen cómo, Abel, quien habla, somos más o menos contemporáneos, nuestras mamás nunca nos dieron mayonesa pote. La mayonesa era la que hacía la señora Salina, la que hacía la señora Norma, tu mami, tu tía, tu primo. Como consecuencia de esa famosa epidemia de salmonela es que comenzaron a importar las mayonesas en pote. Ahora nadie come otra mayonesa que sea esa. Así es. Después vino el cólera, ¿no es cierto? Y después vino el tema de la conjuntivitis. Como que lo soslayamos y terminó Lima, todo el mundo llorando por la conjuntivitis que se transmitía en los buses que se agarraban de la manija. Después, últimamente, vino la Zika, que era mentira. Dijeron que era un psicosocial en la primera parte del gobierno de PPK y terminamos con un tema. Después vino lo de Guillain-Barré. No quiero ser cruel. ¿Qué tan confiable es el Estado peruano para decir acá no pasa nada? Correcto. Bueno, estas pruebas sí han determinado que estos casos no son de coronavirus. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad para implementar, difundir un plan de acción de control de cualquier tipo de propagación de algún virus. En realidad, recién hoy día ha aparecido en el peruano el plan de acción. Hoy día, primero de febrero, creo que esto debió hacerse mucho antes, pero además ya deberían ponerse en práctica cosas. Por ejemplo, creo que ya debería haber un Comité Nacional de Lucha de control de esta propagación, porque evidentemente ha ocurrido en algunos países ya de Europa, en Estados Unidos también, y eso no quiere decir de ninguna manera que hayamos tenido casos negativos el día de ayer, que no lo vamos a tener en el Perú. De hecho, lo vamos a tener de alguna medida. Tenemos la suerte que este virus no parece ser tan agresivo, pero cuidado, que estos virus van cambiando y van mutando con el paso de las semanas y los meses. Si no es este virus, puede ser otro en algún poco tiempo y que nos puede causar desastres. Y por lo tanto hay que ir implementando medidas. Tenemos que acostumbrarnos y tomar con seriedad. Por ejemplo, discúlpame, Phil, pero no es posible que la información sea dada por diferentes personajes, funcionarios del ministerio, de los gobiernos regionales, etcétera, directores de hospitales, todo el mundo habla de esto, cuando en realidad debería existir la voz autorizada del ministerio, que sea oportuna, que sea certera. Pero mira, Abel, para que realmente la gente crea, si no todo el mundo... Se me dio el nombre de la ministra, porque yo tenía en mi cabeza a la señora Zulema Tomás, de triste recordación. Ahora la ministra creo que se llama Inostroza y tal. Entiendo que tendría que ser ese el vocero, como tú dices, autorizado el ministerio. Pero fíjate, la señora ministra, Inostroza creo que se llama aquí, que es la señora ministra, ¿no? Ha
ha estado metida toda la semana pasada en la desgracia de El Salvador. Y acá vamos a volver a ejemplificar. Tú has sido compañero, tú has sido prista, tu padre también. Por los odios que se tienen contra Alan García, porque es un odio que inclusive da hasta después de su muerte, como que el hospital de niños lo dejaron de costado porque lo había hecho él. Entonces, ¿cómo va a ser posible que pase lo que pase en El Salvador, que declaren emergencia de manera pues pirotécnica y tal? Pero a la hora que han ido al hospital del niño, la ministra, la voz autorizada, tiene que decir que no había sangre. Y hay una colecta casi espontánea del pueblo y no había de verdad sangre en los bancos. Porque por puro sentido común, si tú eres ministro, Abel, levantas un teléfono y dices, no hay sangre acá, llamen a Loaiza, llamen al María Auxiliadora, llamen a Salud, convenio, y llega a la velocidad de que llega una pizza, un pollo a la brasa. No había sangre en el hospital del niño. Entonces, las carencias en infraestructura, en equipamiento, persisten en el siglo XXI y se devuelven los presupuestos de salud. Sí, lamentable. El año 2019 probablemente ha sido uno de los años más críticos en salud. Yo diría que quienes generalmente miramos este tema, reconocemos que, por ejemplo, durante el gobierno del señor Humala, consideramos los 5 años perdidos en salud, y mucho me temo que estos 5 años van a correr la misma suerte. Lamentablemente no estamos avanzando como quisiéramos. Este tema de declarar el año de la universalización de la salud no queda más allá de que esto realmente no obedece a una respuesta real, no queda más allá que una intención o un titular, si es que no viene acompañado de medidas efectivas. Carambas, hay tantas cosas que hacer. El año pasado la ejecución presupuestal se apenas bordeó el 50%. Entonces es cierto, necesitamos más presupuesto para salud, pero necesitamos más salud con el presupuesto que tenemos. Quiero que Quique me ayude con la primera ministra de salud del gobierno de PPK. No recuerdo ahorita su nombre, quiero que me ayudes. La primera ministra. Entonces sale la ministra, yo tengo a mi mamá que ha sido enfermera y tengo mis médicos de cabecera, por decir, mi tío Toño Hernández, que es director médico del Hospital Cayetano Heredia. Entonces le pregunto por la ministra y me dice, es una profesional impecable, creo que también era internista como él. Una fiera. Patricia García. Pero lo primero que hace la señora Patricia García, yo me pongo respondona, que la píldora el día siguiente, y que por aquí, y que vamos a repartir la píldora. Y yo decía, pero espérate un momentito. Muy al margen que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la política de salud pública, repartir píldora el día siguiente. No es pues la prioridad. La prioridad son los reactivos, la prioridad son las anestesias, la prioridad son las... O sea, la salud para el no nacido y para el hombre que está con un cáncer, lo elemental. Entonces, ¿qué pasa? La señora Thomas también debe ser una médico capaz. La han vuelto a poner en su sitio. Como tú eres un médico capaz, como la señora actual debe ser una médica. Yo parto de la premisa, Abel, de que ustedes tienen una vocación de salvar vidas. Pero ¿qué pasa a la hora de la hora? ¿Qué pasa con los doctores que llegan al hospital y entran, salen del hospital y llegan al ministerio y siguen con el tema de la política y no ejecutamos presupuestos? Mucho asesor, mucha publicidad, y aprovecho para cuando vamos viendo en imágenes, hemos visto imágenes de cómo en China hacen hospitales en semanas. Entonces tú ahora a la distancia, con la experiencia comunicacional que tienes y de gobierno que tienes, ¿por qué no ejecutamos los presupuestos? ¿Por qué no hacemos bien las cosas? Así es. Sí, bueno, la verdad que eso es una... en el Perú podemos pasar años. El Hospital del Niño de San Borja se terminó de construir en el 2011 y ha empezado a funcionar 4 o 5 años después. Y así tenemos una cantidad de hospitales en el de ATE. Se empezó también en el 2013, si no me equivoco, y recién en el 2020... ¿Cómo los chinos te hacen un hospital y lo ponen a andar en semanas? Cuando digo así semanas, es. Te digo 3 semanas. No se demoran un mes y se hace un hospital para 1000 personas. No te digo... La clínica Delgado, que está a cuadras de acá, se hizo en 1 año y medio. Es una hiperclínica, así pero es. Que tiene 5 sótanos y tiene el equipamiento como el Jackson Memorial. Pero digo, en temas de hospitales y postas médicas, ¿por qué no se hacen? Así es. Es que lo que ocurre, y salvando, como bien has dicho, el bagaje personal, profesional de cada uno de los médicos que han sido ministros de salud, no tengo ninguna duda por ninguno de ellos, el gran problema es que si llegas a un ministerio y no tienes diseñado un plan de salud, un plan nacional, que no es lo mismo
que haber hecho investigación, que haber sido director de un hospital. Yo también fui director de un hospital, pero tal vez la única suerte y diferencia que tuve es que me tocó trabajar en un plan de gobierno durante la campaña del 2016. Como sabes, fui el responsable del plan de gobierno en salud en esas elecciones. No pasamos a segunda vuelta, todo el mundo lo sabe. Estás hablando del APRA. Del APRA, sí. Lo digo esto porque cuando tú fuiste ministro y fuiste ministro de Kuczynski, así es, la gente lo toma mal y dice, ¿por qué si eres aprista? Espérate un momentito, eres médico. Así es. Pues, no se trata de que eres el hijo de Abel Salinas o que eres Abel Salinas. No se trata de Alan, ni de Keiko, ni de nadie. Digo, la salud pública en el Perú, o sea, es un dilema que nadie resuelve. Es correcto. La salud no tiene bandera ni color político. ¿Ah? Pero sí teníamos la ventaja de haber trabajado un plan de gobierno en salud, que además me acompañaba un equipo como de 32 personas, que durante año y medio habíamos trabajado solamente para saber qué tendríamos que hacer si llegábamos a tener la responsabilidad de conducir. Bueno, no pasamos a segunda vuelta, la historia todo el mundo la conoce, y sin embargo, más adelante soy convocado. Por eso es que ese mismo día ya podíamos pisar el acelerador y podíamos tener un equipo compacto. Muchas veces, más allá de la buena voluntad que tienen los médicos por esa vocación que tú bien has referido, no necesariamente saben lo que tienen que hacer y el periodo de aprendizaje en el ministerio puede ser muy largo. Una cosa es que tú sepas curar a la gente, otra cosa es saber administrar los recursos de una clínica, otra cosa es saber administrar los recursos de un hospital, que es otra cosa, y una clínica estatal es diferente a una clínica privada. Así es. Los hospitales son estatales. No es lo mismo ser director, dicho esto con todo respeto, mi tío Carlos Vallejo, director médico de la clínica Delgado, tiene la mejor tecnología del mundo. Entonces, los doctores que van a la clínica Delgado o una clínica internacional o una clínica San Felipe, salvan pues a todos. Uh-huh. Pero ese mismo doctor lo hace cruzar la pista y va pues al hospital de nivel 2, del 3, del 4, va a la posta médica y ese mismo doctor Salinas opera con taladro. Claro, precisamente por las condiciones en las que se tiene que trabajar. Yo creo que es importante saludar el gran esfuerzo que hace todo el grupo profesional de médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, porque con lo que tienen tratan de salir adelante. Pero eso no es un desarrollo en la salud. Voy a poner otro ejemplo, el SIS. El Servicio Integral de Salud es una muy buena idea, con muy buena voluntad de un señor que se llama Alan García, que no está con nosotros acá. Odienlo si quieres. Pero al que dice hay que darle salud pública a los que ni siquiera van al hospital del MINSA, es el SIS. Y dicen, vamos a comenzar un plan piloto, Huancavelica, Ayacucho y tal, y vamos a comenzar a darle gente servicio de salud básica para tales enfermedades. Después se termina ampliando. Viene el gobierno de Humala como que lo dejan tirado. ¿Por qué? Porque es Alan García. Viene el gobierno de PPK, ¿no es cierto?, y lo vuelven a reactivar, y hay un doctor que se mete en el problema, que quería agarrar la cola del SIS y llevarlo a sus negocios, pero el señor Zavala no giraba el cheque al SIS. Pedían 800 millones de soles para gasas, para reactivos, para saber qué tienes en la sangre. Y ahora el presidente actual dice que otra vez van a impulsar el SIS. ¿Le puedes explicar a la gente cuánto cuesta el SIS y de verdad a quién podía llegar? Así es, y además el SIS este año 2020... tiene presupuestado menos dinero que en el 2017. Para el 2017-2018 tenía 2.200 millones aproximadamente, ahora tiene 1.800 millones. O sea, es mucho menos, pero se pretende universalizar la salud. Ahí hay un despropósito real. Claro que para el Ministerio de Economía y Finanzas es cierto, bueno, pero ¿cómo te puedo dar más dinero si no lo ejecutas? El único que ejecuta tal vez, porque es simplemente transferencias, es el SIS. El SIS lo que hace es transferir dinero a los gobiernos regionales. No funciona como un seguro real, a pesar de que estuvo diseñado para resolver el problema de los más pobres. Pero ahora basta no tener un seguro, puede ser filibáter, no tiene un seguro privado, no está en la seguridad social, entonces automáticamente tiene derecho a ir a un hospital. Y no solamente eso es lo malo, sino que le quita la posibilidad de atenderse los pocos recursos que existen a quien realmente lo necesita. Y ese no fue, que la gente le entienda. Eso no fue la razón del SIS. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía una empleada del hogar en mi casa, ¿no es cierto?
y como es lógico, y además siempre lo hago, le digo, bueno, ya que tú trabajas más de 8 horas, tú tienes que estar en planilla y uh-huh. yo te tengo que pagar tu de salud. No, señor, porque estoy en el CIS. Discúlpame, le digo, tú no puedes estar en el CIS porque tú ganas mucho más que un sueldo mínimo, ganas el doble que un sueldo mínimo, y yo te lo pago. Y yo tengo que pagar salud. Y no quería. Llegó un momento, Abel, y le dije, ¿sabes qué? O lo haces o yo te tengo que votar. Porque te pasa algo a ti y van a decir que Philip Butters es un desgraciado, ¿no es cierto?, que abusa de ti. ¿Qué cosa quiero decir? Que hay un montón de peruanos que están en la cola del CIS y no tendrían que estar en la cola del CIS. Así es. Si tú trabajas y ganas 1.200 soles, 1.500 soles, con recibo honorario, no tiene que ir al CIS. En buen romance, ¿quién sí tiene que ir al CIS y quién tiene que ir al seguro? ¿Y quién puede optar por salud? ¿O quién puede optar inclusive por EPS o por ir a RIMAC o a Pacífico? ¿Quién tiene que ir al CIS? Así es. Debería, el CIS ha estado diseñado fundamentalmente para quien no tenía recursos. Cuando se hace la ley marco de aseguramiento universal en el 2009-2010, lo que se trabaja en ese tiempo, se establece en tres regímenes. Uno es el contributivo, que es para el que tiene el trabajo formal, incluido las empleadas del hogar, donde deberían tener seguridad social, salud. Otro régimen para los que son muy pobres, que están por debajo de la línea de pobreza, y es el régimen subsidiado. Y un régimen intermedio para el que no es pobre, pero no es formal, y por lo tanto debería tener una semicontribución, se llamaba semicontributivo. Ese grupo lamentablemente no creció, y lo que se hizo fue ir creciendo el subsidiado. Hasta hace poco teníamos 17 millones supuestamente de pobres en el Perú, y con esta universalización ya estamos llegando a los 20 millones de afiliados en el CIS automáticamente, lo cual evidentemente no se condice con un plan de salud. En realidad, aquí hay un tema de ideología, porque escuchaba y decían, no, lo que pasa es que es un derecho vulnerado el acceso a la salud. Y yo quiero recordarles a aquellos ideólogos que el derecho a la salud debería ser un derecho a la salud, sí, pero con calidad y seguridad, que en buena cuenta es un tema con dignidad. Y eso no está ocurriendo. Todos los que, a ver, estamos más o menos ligados al tema, a mí me han salvado la vida varias veces, médico, soy hijo de enfermera. No es lo mismo el hijo de Abel Salinas que el hijo de Perico Pérez. Porque tu hijo, has hablado con él mil veces de este tema. Entonces, de rancancán, llegas al hospital por urgencia o por emergencia. Tu hijo sabe la diferencia. Pero todos los peruanos sabemos que ni bien llegas, peso, signos vitales. Peso, signos vitales. Yo te tengo que sacar sangre para saber qué tienes adentro. Y mientras que te saco sangre, vas al tomógrafo axial computarizado o al rayos X para ver cómo tienes adentro. Abel Salinas no es un chamán. No es que te toca y ya sabe qué tienes adentro. Eso de ahí cuesta miles de millones de dólares, porque evidentemente un tomógrafo axial computarizado uh-huh. cuesta 1.5 millones y cuesta 1.5 millones de dólares el equipamiento y todo el tema de laboratorio cuesta un revuelval de plata y los reactivos y entonces eso, que es lo mínimo para dar un mínimo diagnóstico, no lo tiene el Perú. Así es, ese es probablemente un tema de inequidad y ahí es donde tenemos que trabajar. Es una pena que la gente tenga, lamentablemente, bien dicho, los que tienen menos recursos, menos posibilidades, tienen que mendigar atenciones y sobre todo que no son atenciones de calidad y de seguridad, no son atenciones dignas. Entonces, yo mucho me temo que se está ideologizando mucho estos conceptos y cuidado, eso también es un boomerang, eso es un crear expectativas en la población, resentimientos, que además ese es un tema que ahora está viviendo la sociedad, sobre todo los más jóvenes. Tal vez tú, Philip, tal vez yo me dé cuenta de lo que está pasando, pero hay muchos que están envenenando pensando en esto. El tema de la lucha anticorrupción, por ejemplo, así muy puntual, muy organizada, muy de cuentagotas, lo que conviene y lo que no conviene, finalmente hace que la gente esté pensando en eso. Es más, hay muchos votos, y yo he preguntado a algunas personas, oye, ¿por qué votaste por el pescadito, por ejemplo? Y me decían, no, es que ellos son los que jamás van a robar. Mira, las tres cosas importantes que tiene lo del pescadito no es la ideología de género, no. Que son muy tienen claro de que esos son los homosexuales son malos y que se van al infierno y lean el Levítico. Las tres cosas que piden son, uno,
educación para sus hijos en los colegios y en la universidad. Dos, salud. Piden el CIS. Piden el CIS. Cámbienle el nombre. Piden salud universal. Y piden crédito agrario. Entonces la gente ha dicho, vota por el pescadito. Acción Popular no tiene mácula. Entonces Acción Popular son los buenos y los otros son los malos. A mí me queda claro que después de años no son buenos y malos. Hay un tema de que no hay dinero en el Perú y el dinero es utilizado para interoceánicas y robos estúpidos, porque con, por dar un ejemplo, 5.000 millones de dólares, yo puedo hacer 2.000 colegios, 2.500 colegios de 1 millón de dólares y 2.500 postas médicas, postas, no digo hospital, de 1 millón de dólares. Y esa posta médica fue 1 millón de dólares. Posta puede tener reactivos. Así es. Puede tener cuando menos rayos X, ya no digo el tomógrafo axial, rayos X. Y puede tener, sin eso no puedes dar atención. Entonces hay una gran demagogia y viene gente y te dice el rico es más rico, el pobre es más pobre, y se está generando un caldo cultivo de un inmenso resentimiento en el Perú. Así es. Porque les has dicho que le vas a dar lo que no le das, que es salud. Así es, y ese es un tema crítico, porque esto me recuerda en la época de la dictadura militar, estábamos muy chicos probablemente, sí, pero lo pudimos vivir y revisar. El odio que se veía en la reforma agraria, por ejemplo, que tal vez tenía un objetivo interesante, sí, claro, pero evidentemente se terminó en odio. ¿Cuántos metros tenías de área? Ah, eres un explotador. Destrozaron el agro. Así es. Entonces, acá lo que ha pasado con la salud pública es que cuando invierten los privados, le dicen, no, si te ponen en la cola del CIS, vas a ser una cutre, eres un ladrón, eres un sinvergüenza. Ahora las grandes empresas privadas están invirtiendo, llámese el grupo Sana, que es el grupo de Romero, llámese el grupo Brecha con Interbank, llámese Auna, llámese la clínica San Felipe. Entonces, ¿qué hacen? Van y contratan a todos los doctores y a todas las enfermeras, a las mejores. Te pagan lo que no te paga el Estado. Entonces, eso, que nadie lo dice, te está sacando a los mejores que van a ganar más plata, nadie se va a clasificar por ti. Y los que están abajo, los que tienen que tener la experiencia para ser los mejores, no es que sean malos, no tienen los implementos. Así es. Estás haciendo una brecha de efectividad. No, hoy por hoy la brecha entre atenderse en un servicio público y un servicio privado es absolutamente grande y se ha agrandado, y eso es injusto, eso es inequitativo. De manera tal que hay que trabajar en eso. Yo insisto que necesitamos más presupuesto en salud, es cierto, pero antes que eso necesitamos hacer más salud con el presupuesto que tenemos. Que significa gestionar mejor. Pero estamos en el momento de la demagogia. El presidente Vizcarra se llena la boca, ¿no es cierto? Habla peste de García, peste de Ollantumala, de Nadine, de Key. Todos los demás son malos. ¿Qué otro día podríamos hablar de eso? Porque está siendo cercano tanto a García como a PPK. Pero no hace nada con la plata que tiene. Y no hace nada con la plata que tiene. Y después te vas a quejar cuando Antauro diga, te cierro la carretera, te cierro el puente, dame. Cuando revienten todo, van a decir, uy, tenía razón Salinas. No es que era prista, ya no va a ver que era saprista o pepecausista. Es correcto. Un país en llamas. Así es. Así es, porque yo creo que es importante. El tema de salud es muy sensible y no podemos alentar expectativas que no vamos a poder cumplir. No se trata de hacer 80 hospitales, se trata de hacer establecimientos de salud pequeños, pero simplemente dotarlos de lo que se necesita. Y con podría, eso y se puede. Podrían hacer 100. Así es. Si contratas al gobierno chino para que lo haga, pero el día siguiente tiene que haber el doctor, el reactivo, la incubadora. ¿De qué sirve un hospital como el del Niño si no había sangre? Ejemplo claro. No había sangre para las transfusiones de El Salvador. Doctor Salinas, esto es muy amable. No, no. Gracias. El tema da para mucho, así que cualquier día. Felix, a la orden. 9 de la mañana en punto. Nos vemos a las 6 de la mañana de lunes. No se mueva de Willax. Buenos días.